Espero no haberlos dejado con tanta intriga. Pero bien, continuando, estaba claro que con el desarrollo de los turborreactores a finales de la Segunda Guerra en 1945, difícilmente se podría competir en el sector militar. Así que en 1947, Laskurain, quien había permanecido en Estados Unidos después de lo ocurrido con los TNSA, regresó a México para dirigir la fábrica Azcárate, compañía de su ex colega de los TNSA, Juan Azcárate, donde se crearon los bimotores Sport, Celia y finalmente el Aura. Proyecto sin precedentes en el país, pues se trataba del primer avión comercial mexicano. Tenía una capacidad para 14 pasajeros y se diseñó para que operara en rutas cortas, zonas de elevadas alturas y en pistas rudimentarias, con el fin de hacer más accesible en el país el transporte aéreo para las masas. Fue equipado con motores Jacob de 245 caballos de fuerza cada uno, desarrollando así una velocidad de crucero de 200 km por hora. Aunque no se contaba con maquinaria especializada, el ingenio de la mano de obra mexicana encargada de su fabricación consiguió acabados muy similares y hasta mejores que los aviones de la época. El día 24 de diciembre de 1957, Ángel Laskurain y el piloto de pruebas Carlo Castillo Segura realizaban un vuelo de prueba, donde se presentó la falla de los dos motores poco después del despegue. El piloto intentó regresar a una pista transversal y poco antes de la cabecera, el tren de aterrizaje hizo contacto con una zanja, lo que ocasionó que el avión se destrozara y ambos fallecieran. Aún se especula que este accidente pudo ser provocado para conservar la dependencia tecnológica. 2 años después, el considerado padre de la aviación civil mexicana, Juan Guillermo Villazana López, fallecía el 23 de febrero de 1959. Sin duda, esta década trajo consigo 2 golpes duros en el legado de la aviación mexicana. Juan Azcárate siguió presente en la escena cuando surgió la oportunidad de fabricar en México el avión Lockheed AL-60, que se renombró como Lockheed Azcárate. De este avión se volaron 2 prototipos en 1959, los cuales obtuvieron la certificación FAA antes de decidir que sería poco rentable para el mercado de Estados Unidos. Por ello, previamente, la empresa eligió a México para su fabricación, donde se formó la empresa Lockheed Azcárate, también conocida como LASA. Dicha empresa fue fundada en 1958 en San Luis Potosí, por ejecutivos de Lockheed en sociedad con Abelardo Rodríguez y Juan Azcárate. Fueron producidas 18 aeronaves en el año de 1960 y otros 18 para 1961. Estos últimos pasaron a ser parte de la Fuerza Aérea Mexicana como el LASA 60, debido a la falta de aceptación por parte del mercado civil mexicano, falta de aceptación que también terminaría con su producción. México incursionó en la era de jet en el año de 1961, cuando recibió 15 aviones de Havilland Vampire, y el año siguiente 50 aviones jet de entrenamiento Lockheed T-33. No tengo conocimiento desde ese entonces de algún intento por diseñar motores a reacción nacionales, ni mucho menos de un jet totalmente nacional. En los años 70, otro grande de los pioneros de la aviación mexicana, David Bárcenas, continuó el legado de sus homólogos, pero esta vez en el sector de la aviación agrícola. En sus inicios, con ayuda de su tío, el capitán Fernando Vaca, se fue a Uruapan, donde entró como ayudante de mecánico en Aeronaves de México, actualmente Aeroméxico, en 1943. Posteriormente, fue promovido como jefe de base de la aerolínea.
A pesar de su éxito como empleado, en 1955 decide emprender, dedicándose inicialmente al mantenimiento de aviones y motores, especializándose principalmente en modelos utilizados para la aviación agrícola, siendo aquí donde encontraría su vocación y siendo también un nicho que se volvería muy fructífero en el país. Durante las décadas de los 60s y los 70s surgió el Anáhuac Tauro, un pequeño avión fumigador mexicano construido en pequeñas cantidades por la compañía Anáhuac. Su desarrollo comenzó en 1967 y el 3 de diciembre de 1968 ya estaba realizando su primer vuelo. Consiguió su certificado por la DGAC el 8 de agosto de 1969. Aunado a esto, en 1971, como resultado de un acuerdo entre Industrias Unidas con un 70% de acciones y Rockwell International con un 30%, se crea Aeronáutica Agrícola Mexicana, que comenzó a producir el Quail Commander, ahora con el nombre de AMSA A9BM Quail, y el Sparrow Commander, en PASTG, impulsando la competencia en la aviación agrícola nacional. Pero Bárcenas no se quedaría atrás, ya que diseñó un perfil aerodinámico al que denominó Perfil Bárcenas, el cual resultó bastante bueno, pues mejoraba el rendimiento de sus aeronaves, dotándolas de capacidades superiores como mayor sustentación y control. Dado el éxito de este perfil y el creciente mercado de la aviación agrícola, decidió diseñar un avión fumigador denominado como Bárcenas 1, que voló por primera vez el 8 de junio de 1973 en Europa. Hay que destacar que para su fabricación se las arregló para financiarlas él mismo. La Dirección General de Aviación Civil, por sus siglas DGAC, después de delicados y arduos trabajos de evaluación, le entregó a Bárcenas el certificado de aprobación para su fabricación el 30 de noviembre de ese año. En diciembre de 1978, la DGAC publicó los resultados de un estudio titulado Aeronaves Agrícolas y su Construcción, cuyo veredicto fue que era factible la fabricación de este tipo de aeronaves en México, aunque ya se hacían. Pero bueno, había demanda suficiente, era posible su financiamiento y existía infraestructura para la instalación de la empresa. Se compararon diversos modelos de aviones fumigadores, resultando como las dos mejores opciones el Bárcenas B01 y el Piper P1 260. El Bárcenas resultó superior ya que era más eficiente y por tanto más económico. A pesar de la calidad y el reconocimiento que estaban adquiriendo los tres fabricantes nacionales, Bárcenas, Anáhuac y IASA, la Zagarpa autorizó la importación de 130 aeronaves agrícolas brasileñas, dejando fuera de la competencia a las compañías mexicanas. Además, el Banco Nacional de Crédito Rural ordenó la fabricación de 11 aviones a las empresas Anáhuac y Bárcenas, aviones que finalmente no financió, dejando así en quiebra a estas empresas, que cesaron sus actividades a principios de los 80. AMSA continuó con la producción del A9BM Quail, pero sin un mercado al que satisfacer, cesó su producción en 1984. El legado de Bárcenas continuó por medio de la Secretaría de Marina Nacional, que en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional implementaron su diseño de ala en el Tonatiuh MX-1, también conocido como el Alacrán, cuyo primer prototipo se construyó en 1980 con una inversión cercana a los 2 millones de pesos. El primer vuelo del prototipo se realizó el 18 de mayo de 1980, realizándose el primer vuelo oficial el 1 de junio del mismo año. En total se construyeron 8 aeronaves, de las que 6 fueron adquiridas en 1982 por la Armada de México. Estas aeronaves se utilizaron en labores de entrenamiento, vigilancia,
y enlace hasta mediados de la década de los 90. Otro intento por rescatar el legado de Bárcenas fue la aeronave agrícola Asachac, desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional y Aeropuertos y Servicios Auxiliares a principios de los años 80, gracias a que en 1981 ASA adquirió la licencia de fabricación del Bárcenas B-01, cuyo diseño solo fue alterado en cuanto al perfil alar. Se construyeron tres prototipos de esta aeronave, de los cuales solo el tercero sirvió para la producción de 7 aeronaves en serie, pero no prosperó su comercialización debido a problemas legales. Actualmente los prototipos, o más bien sus restos, se encuentran en la Esime Ticomán. Hubo una posibilidad para desarrollar turborreactores nacionales, ya que en 1981 México negoció la compra con Israel de 24 aviones interceptores IAI Kafir, también conocido como F-21 Lion. Esto como consecuencia de la intervención de Estados Unidos en El Salvador, con quienes México tenía conflicto por aquellos años. Y agárrense porque la negociación incluía la creación de una planta productora de estas aeronaves en México para la distribución a Latinoamérica. Pero Estados Unidos se metió, como siempre, y vetó de los motores a estas aeronaves, ya que el Kafir utiliza un motor estadounidense. Al mismo tiempo retiró su apoyo de El Salvador y cual Poncio Pilato se lavó las manos para renegociar con México la adquisición de 12 F-5, los cuales llegaron en 1982, y a diferencia de los P-47 que se otorgaron prácticamente nuevos, los F-5 ya contaban con 20 años de operaciones, así que no hace falta explicar por qué ya los quieren retirar. En los años 90, después de los tratados de libre comercio, México abrió, o por lo menos públicamente, sus puertas a la inversión extranjera, y por su ubicación y costes baratos de producción, porque sí, somos mano de obra barata, se ha consolidado como uno de los pilares para el desarrollo de la industria aeroespacial, pero casi en su totalidad a lo que concierne a la manufactura, y solo ligeras y muy resguardadas labores de diseño.